Hola amigos, por el cumpleaños de mi esposa nos hemos regalado una Thermomix y hoy queremos hacer la primera receta con la máquina, que será una crema pastelera. Para ello tenemos aquí preparados los ingredientes, que son leche, maicena, vainilla, azúcar y huevos. Antes hemos preparado ya los huevos, hemos dejado uno para que veáis que solo son las yemas. Procedemos siempre a quitar la clara y solo pondremos las yemas. Bueno, para empezar, colocaremos todos los ingredientes el azúcar, los huevos, la vainilla, la maicena, la leche. Bien, una vez todos los ingredientes en el vaso, tapamos la máquina y programamos 90 grados, 7 minutos. Y velocidad 4. Pasados los 7 minutos, abriremos el recipiente. ¡Voilà! Una exquisísima crema pastelera para rellenos de cualquier tipo. La pasaremos en un recipiente y ahora tapamos con un papel film para que no entre aire y no se forme la crosta. Y dejaremos enfriar. Ahora la dejaremos enfriar y después la pasaremos al frigorífico, como mínimo una horita. Bueno, espero y deseo que cuando la hagáis os quede tan buena como esta.